Actualmente, conocemos a muchas especies prehistóricas que han tenido una gran fama, ya sea por las películas o sus recurrentes referencias dentro de la cultura popular. Sin embargo, se dice que solo conocemos un mínimo porcentaje de todas las especies que están extintas, y, seguramente, muchas de ellas jamás lleguemos a conocerlas. Incluso, más allá de las especies más conocidas por todos, existen otras, que no son tan conocidas, que, sin duda alguna, dejarían sorprendido a más de uno. En este top, conoceremos a 6 especies de lagartos arborícolas, los cuales poseían rasgos físicos muy peculiares y sorprendentes, que hicieron de estas criaturas únicas en su género. Sin más, comencemos con el top. Megalancosaurus. El Megalancosaurus es un género representado por una única especie de abicéfalo de pranosáurido que vivió en el Triásico Superior, en lo que hoy es el norte de Italia. Era un reptil que vivía en los árboles alimentándose de los insectos y se sujetaba a las ramas con sus garras y su cola larga. Tenía un cráneo triangular y bastante similar al pico de las aves. Sus patas delanteras eran similares a la de los camaleones. Presentaba una pequeña joroba detrás del cuello, cuya función se desconoce. Pero uno de sus rasgos más extraños es su cola, muy larga y prensil, que le permitía sujetarse a las ramas de los árboles. Esta terminaba en una gran garra curvada que le permitía defenderse a coletazos o tener mejor control al momento de sujetarse. Drepanosaurus. El Drepanosaurus era un reptil perteneciente al Triásico. Vivía en los árboles y se aferraba a ellos gracias a que en cada pata delantera tenía una garra parecida a una guadaña, que además era usada para atrapar a los insectos de los que se alimentaba, y también estas fueron usadas para defenderse de depredadores como el Pteranosaurus. Este animal era muy parecido a los lagartos de nuestros días, pero los fósiles demuestran que esta criatura poseía un rasgo muy extraño, una garra muy afilada y curvada en la punta de la cola, la cual, al igual que el Megalancosaurus, probablemente fue usada para aferrarse de las ramas, y se cree que este también podía planear. Hipuronéctor. El Hipuronéctor era un reptil cuadrúpedo de unos 12 centímetros de longitud. Este poseía una cabeza triangular parecida al de las aves, pero además, esta criatura no poseía dientes, ya que su hocico terminaba en un afilado pico como el de los pájaros. Se han encontrado docenas de especímenes de esta especie fósil, pero ninguno completo. Su aspecto y modo de vida están sujetos a la polémica. Aunque estos restos fósiles se conocían desde hace décadas, la especie no fue descrita hasta el 2001. El rasgo más característico de esta criatura era su cola, la cual era muy larga y ancha con forma de hoja o de remo. Los cheurones, unos huesos especiales que se proyectan desde las vértebras de la cola hacia abajo, son especialmente grandes. En un principio se pensó que este reptil era acuático por la forma de la cola y porque sus restos fósiles se encontraron en el fondo de un antiguo lago. Sin embargo, esta hipótesis fue descartada, ya que la cola de esta criatura era demasiado rígida y sus vértebras eran demasiado delicadas como para desplazarse por el agua. Coelurosaurus. El Coelurosaurus fue el primer reptil planeador del Pérmico tardío. Fue el antecesor de los reptiles voladores y posiblemente de los pterosaurios. Este animal desplegaba sus costillas para planear. Cuando trepaba por un árbol, mantenía las costillas bien apretadas contra el cuerpo. Luego, se lanzaba planeando entre los árboles. De esta manera, este reptil podía desplazarse entre los densos bosques. Este reptil podía extender su membrana planeadora gracias a las 21 costillas pectorales muy alargadas que tenía a ambos lados del cuerpo, lo mismo que el dragón volador. La placa ósea de la parte posterior de la cabeza posiblemente le servía para equilibrarse y controlar mejor la dirección del vuelo. Junto a la larga cola, podía hacer grandes giros.
Se cree que este animal podía alcanzar una distancia de 100 metros al planear. Longisquama. El Longisquama vivió a mediados del periodo Triásico, hace 230 millones de años, en lo que ahora es Mongolia. Este reptil se caracterizaba principalmente por tener largas estructuras paralelas y plegables que sobrepasaban la longitud de su cuerpo. Estas estructuras han sido interpretadas de manera diferente por distintos investigadores, y estas han sido el centro de un largo y muy publicitado debate relacionado al origen de las aves. Sus largas extensiones óseas posiblemente fueron usadas para planear sobre los árboles, y se cree que este, además, podía cazar en vuelo a los insectos de los que se alimentaba. Es muy posible que este reptil poseyera una especie de plumas recubriendo su cuerpo, lo que da pie a la teoría de que este fuese de sangre caliente. El lagarto que se hace con el primer puesto en este top, más que nada por su inusual rareza, es el Charobipteris. Perteneciente al Triásico, era un diápsido prolacertiforme planeador, fue uno de los animales más extraños de todos los tiempos. Este poseía un par de alas, con la diferencia de que estas estaban situadas en las patas y no en los brazos, como en la mayoría de los animales voladores. Los primeros restos del Charobipteris se hallaron en la formación Madigen, a finales de la década de los 60. En 1971, su descubridor, Charob, le puso el nombre de Podopteris, que significa alas en los pies, debido a las membranas de piel que tenía en las patas. Pero en 1981, Cowen se dio cuenta de que el nombre ya existía y era utilizado por una libélula, así que le cambió el nombre a Charobipteris, que significa ala de Charob, en honor a su primer descubridor. Este reptil poseía una cabeza alargada similar a la de las aves, grandes ojos que muy probablemente le sirvieron para cazar por la noche, un par de dientes grandes en la parte delantera de la mandíbula superior que usaba para aplastar el exoesqueleto de los insectos que constituían su dieta y un cuello alargado que le proporcionaba agilidad al momento de cazar. Pero su rasgo más extraño y sorprendente eran sus patas traseras, que eran unas 8 veces más grandes que las delanteras, lo que indica que posiblemente este animal era bípedo. Estas tenían una membrana utilizada principalmente para planear entre los árboles. La cola era bastante larga y se compensaba con el peso de su cabeza al desplazarse. Este animal compartía el entorno aéreo de los bosques con el Longisquama, hallado en un lugar cercano al Charobipteris.